fue presentado el programa Reto de la Seguridad Vial, Acciones que Salvan Vidas, el cual forma parte del Plan Nacional de Atención y Acompañamiento a Víctimas y Afectados por la Violencia Vial, iniciativa que tiene por objetivo fortalecer las acciones de prevención de la siniestralidad en las carreteras del país. En el acto, que contó con la presencia del presidente Otto Pérez Molina, del titular del Ministerio de Gobernación Mauricio López Bonilla y del jefe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Edgar Méndez Morales, también fue dado a conocer el nuevo reglamento en la materia y la política para atender a las víctimas de sucesos relacionados con el transporte terrestre. En la actividad, las autoridades firmaron un documento que recopila las conclusiones del Foro Centroamericano que se llevó a cabo en el país el viernes, en el cual representantes que atienden asuntos de tránsito y seguridad vial de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua intercambiaron experiencias acerca de los planes implementados. Las sugerencias de los delegados se enfocan en la necesidad de efectuar reformas a la legislación y de crear una normativa regional. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.